Todo el borde, aquí está la posibilidad para levantarse el centro. Absoluto de esta selección nacional, Ángelo Padilla, con la cabeza vence la resistencia de Josh Charles para poner el marcador a Guatemala 3, Granada 0. De nuevo la jugada venía por derecha, ya ha pasado todo el juego ofensivo de Guatemala. Balón al segundo palo, aquí viene el centro, Jonathan López no se cansa de meter centros que van a dar en la cabeza de Nacho López Campoyo, que van a dar en la posibilidad de Ángelo Padilla, que en esta sí vea bien, llega de frente porque está en el segundo palo. Si estuviera en el primero es más difícil, pero al esperar en el segundo palo va de frente. Eso es lo que nosotros insistimos en la jugada de Guatemala, que pueden aprovechar un buen pivot como es López Campoyo para la llegada de Ángelo o la llegada del pando desde atrás, en este caso porque Ángelo estaba en el segundo palo. Es que la Venezuela se ponía arriba el conjunto del Deportivo Saprissa. Al minuto 59 en la etapa complementaria llega esta anotación, la segunda, pero el empate del cuadro de Punta Arenas. Ángelo Padilla, el guatemalteco, aprovechó para marcar ahí el disparo y conseguir al minuto 59. Vean cómo celebraban los porteños porque ese partido era importante. Los tres puntos eran importantes para alejarse del descenso del equipo. Al conjunto de la barriada alajuelense. Luego va a llegar este guatemalteco que ya hace su segundo gol en el fútbol de nuestro país, Ángelo Padilla, al minuto 74 de cabeza puso el 1-1 definitivo. También a sacar una ventaja muy grande en cuanto a números se refiere. Aquí estamos con el gol de Ángelo Padilla, guatemalteco al 66, en esta jugada que ve también pasar el guardameta y ahí aprovecha el guatemalteco para hacer su gol del partido. ¿Qué le pasó a Eric Sánchez aquí? Sí. Realmente hoy no. Guardameta que lo saca también de balance y el guatemalteco Padilla pondría el 4-1 definitivo. No esperábamos un resultado tan abultado en contra de Belén jugando en casa. Que ha sido un partido muy parejo en el primer tiempo. Sin embargo, en este segundo tiempo, este penal pues da un golpe, esos famosos goles de Camerino, que también perjudica al cuadro limonense. Y aquí Ángelo Padilla vendría a marcar su segundo gol. Me parece que acá fue pues, decisivo para el cuadro limonense. Ya, pues ya un 2-0 en contra, pues era complicado para el equipo caribeño. Vimos la repetición del gol de Ángelo Padilla. Como decíamos, Carmelita pues ya se afianzó mejor en la cancha, ya incluso acaba de terminar, Bolivia gana 2-1 a la selección de Haití, partido preparatorio de nuestro próximo rival, el próximo 22 de marzo en la ciudad de Barranquilla, que está de carnaval, la linda Barranquilla, la ciudad que se le adelantó el progreso. Don Javier, se produce ya la modificación, la cuarta ya en el equipo de Guatemala, ingresa Ángelo Padilla con el número 9 y salió Marco Papa número 16. Y va Muriel al campo, ya se está mostrando la paleta. El balón para Márquez, tiene la pelota Márquez del equipo de Guatemala, intenta levantar buscando López. Primer balón que viene tocando Padilla, intenta levantar, pero había falta a favor del conjunto de Guatemala. Salió para la marca Amaranto Perea sobre Padilla. Y se va a cobrar la falta para el sector de la parte alta, sector derecho para el equipo de Guatemala. Sacar atrás, tiene que tener cuidado cómo queda parado Colombia. Aguanta
Padilla, a ver Padilla con la pelota, le roba el balón tranquilamente, se la robó. Rebota la pelota en un hombre. ¿Quién viene para rechazar ese balón? Carlos. Venía por el balón, pero con falta. Vicente. A favor del conjunto de Guatemala. Un minuto.